Bienvenidos, caballeros. Especialmente usted, señor alcalde. Nigma, no sé por qué me has convocado aquí. Espero que sea importante, tengo una apretada agenda. Oh, el asunto merece la pena, créame. Llevo un tiempo oyendo que quiere algo. Y lo tengo aquí dentro. Mire lo que he conseguido para usted. Seguro que debe tratarse de alguna furcia con la que estás tramando un juego sucio de los tuyos. El parecido es impresionante, la verdad. Ella es la auténtica. Y la he capturado para usted. ¡Eres un maldito estúpido! ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Lo has echado todo a perder! Vaya por Dios. Pero si había oído que la querías. Lleva semanas pisándome los talones. Llevo meses urdiendo un plan perfecto. Con la precisión de un reloj suizo he sincronizado las operaciones del manicomio Arkham, de Indian Hill, de mis laboratorios secretos. Para que tú, en una noche, la noche clave, lo eches todo a perder. ¿Qué has elegido esta noche para secuestrarla? ¿Para qué la secuestras? ¿Qué pretendes sacar con ello? Pues yo... ¡Cállate ya! No compliques más las cosas. Sabes quién va a venir a por ella, ¿verdad? Pues... Espero que tengas preparado un buen acertijo para Batman. Porque te estará buscando. Te patará el trasero. Y a mí no me encontrará aquí. ¡Te lo aseguro! ¡Vámonos! Yo... Tendré que acelerar mi plan. Maldito idiota. Tan sola aquí. Lo único que yo he querido siempre es devolverle el poder a la madre naturaleza. Ella nos lo ha dado todo. Esas bestias racionales lo envenenan continuamente. Con tu postura, Hiedra. Pero no es lo que te he preguntado. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Batgirl? Sé dónde está. ¿Quién la tiene? La brisa trae las noticias hasta mí. A pesar de estar aquí enclaustrada, mis plantas no me han olvidado. Enigma la tiene cautiva en alguno de sus escondrijos y no tengo tiempo de revisarlos todos. Solo tú sabes dónde está. Y eso me pone en una situación ventajosa, ¿verdad? Más vale que me lo digas. ¡Habla! Antes moriré que ayudarte. Si no nos salvas. ¿De qué estás hablando? ¡Hugo Strange nos está matando! Adelante.
Los fármacos administrados al paciente no han dado sus frutos. Vaya al laboratorio y triplique la dosis. Le haremos recordar. De acuerdo, doctor. ¿Qué quieres? Cuéntamelo con todo. No pensé que con su historial fueran a hacerle usted alcalde de Arkham. Strange. ¿Qué quieres? Aquí se han estado desarrollando una serie de experimentos botánicos durante meses. Sé que Máscara Negra estuvo aquí la semana pasada y que, por tanto, tiene algo que ver en eso. También Oswald Cobblepot, el pingüino. ¿Qué está pasando aquí? Es lo mío. Necesitaba esto. Como el comer mucho. ¿Qué pasa, muñeca? ¿Qué vas, un carnaval? Venga a bailar con nosotros, muñeca. ¡Escoria! Tío, cuidado con la mosquita, que tiene la rabia. Voy a curar yo esa. Llamada a comisaría de la ciudad de Gotham. Está hablando con la comisaría de Gotham. Por favor, nombre, ubicación y asunto. Tiene un paquete bien atado en la calle San Francisco junto a los caños. Repito, nombre, ubicación, asunto. Agente, mande una unidad donde le he indicado. De paso, busque las naves cercanas a la industria. El terrorista Enigma está allí atado, en una de ellas. Señorita, no se busque problemas y deme sus datos. Llamada terminada. ¿Limpiando la casita, ratita presumida? Hola, felina callejera. ¿Buscando tu cena por los cubos de basura? Sí, y mira cómo son las cosas. Te encuentro a ti. Tienes algo que busco y lo quiero. Si andas buscando lo que yo creo que andas buscando, pues ve a los viejos almacenes a visitar al señor Verde, que allí tiene la joya esmeralda. No te burles de mí, rata. ¿Ya estás aquí? Llegas un poco tarde. ¿Qué fue de la puntualidad de los superhéroes? ¿Ya no se estila? Eran otros tiempos. ¿El hijo no está ahí? Anda un poco despistado. No, una perita. Mira. Está tan despistado que ni se ha dado cuenta de registrarme. Pingüino fue allí. Si llega a enterarse que tengo la criptonita. Lo sabe. ¿Pero qué haces? No es criptonita. Es un señuelo. Una bombilla verde con un chip de localización. Pingüino es consciente de que la has estado vigilando. Probablemente conoce tu verdadera identidad. La que descubriésemos el engaño, él ya conocería la mansión Wayne, la Mazcueva. Todo nuestro mundo habría cambiado. No creo
que sepa nada. No creo que sepa nuestra identidad, ni dónde vives, ni de Mansión Wave. Eso te lo estás sacando tú de la manga. Soy bastante lista como para eso. Tu plan se ha frustrado por la intromisión de Enigma. Si Enigma no se hubiera involucrado, ahora todo sería muy diferente. Madre mía, ¿cómo me he podido dejar engañar? No te ofusques. Su plan era perfecto. Propio de un director de escena. De una mente maestra. De modo que si esto es un señuelo, él tiene la kriptonita. En eso también estábamos equivocados. No es kriptonita. He estado en Arkham. He hablado con Hugo Strange. No me digas que sigue de secreto en Arkham. Más que eso, ha ascendido al alcaide. Roman Sionis estuvo aquí. Quería saber cómo iba nuestra investigación. Tuvimos que trabajar duro con Hiedra. Sin ella no habría sido posible. Pero al fin y al cabo, en el pasado ella ya había formado parte del experimento original y era apostar sobre seguro. ¿Qué experimento? No importa lo que hagas, llegas tarde. La sustancia fue entregada ya hace días. ¿Qué experimento? Strange ha estado desarrollando un suero. Ha tratado de desarrollar la fórmula del gel titán de Bane. Máscara negra, el intercambio con pingüino junto a Química Sace, el colgante falso entregado a la cantante. Todo ha sido un teatro para despistarte. Me temo que conozcan tu verdadera identidad. Y es de suponer que al verse alterado su plan de rastrearte hasta la Batcueva por medio de la joya, habrá acelerado su experimento. Y en estos momentos quizás esté usando su suero. Cambios de última hora y no me ha quedado más remedio que molestar. Pero te lo compensaré con creces, como un pastelito como tú se merece. Señor Cobblepot, tiene una llamada en recepción. Bueno, soy el alcalde. Te lo compensaré como solo yo en esta ciudad puedo hacerlo. Ahora vuelve a tu suite en el iceberg y no te prives de lujos. Mañana hablamos. Llevad al sujeto de pruebas. En unos minutos empezamos. Lo sabe todo. Se suponía que a estas horas iba a estar neutralizado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, las cosas han torcido notablemente. Conoce los datos de nuestra investigación y lo que tenemos entre manos. Estoy llamando desde una cabina, no puedo fiarme de que no esté vigilándome. No podré ir al laboratorio. Será mejor que pospongamos el experimento. Guarde bien el suero y escóndase por un tiempo. No intente empezar nada sin mí, no está capacitado. No se atreva a probarlo sin mí. No tiene usted la preparación necesaria para llevarlo a cabo. No lo haga sin mí. Claro que no. Descuida, doctor Strange. Esperaremos a momentos más propicios. Tengo paciencia. Vuelva a Arkham y siga con sus procedimientos. Hablaremos más tarde. ¿Eh?
Habla con la directora. Identifíquese y diga su procedencia. Soy Hugo Strange, de la filial de Gotham. Exponga su asunto, Doctor Strange. Debe de ser relevante. Batman ha vuelto. Esta noche. Ante estas circunstancias repentinas, el plan de Gotham pende de un hilo. Como psicoanalista del señor Oswald Cobblepot, considero que no está en plenas facultades para dirigir la ciudad frente a este cambio. Aconsejo su sustitución. Doctor Strange, la junta directiva se reunirá a la mayor brevedad posible a fin de valorar su informe. Pero no será de inmediato. Ya no son los años 60. Como sabe, nuestra organización opera ahora a nivel internacional y son muchas nuestras responsabilidades. No obstante, descuide, pues no nos olvidaremos de la ciudad que vio nacer nuestra causa. Si es preciso, convocaremos a los talones. Cuidado con la corte de los búhos, quien vigila todo el tiempo. ¿Ya está todo listo, doctor Crane? Ya lo estamos, todo está dispuesto. Perfecto. A partir de ahora yo tomo las riendas del experimento. Con el cambio de planes, Strange se queda fuera. Y a usted le necesitaré en otra sala. Prepárese para recibir a dos pacientes de urgencia. Ya sabe lo que quiero decir. ¡Empezamos la transformación! El iceberg 2. Allí debe de ser donde se está llevando a cabo el experimento. Parece evidente que es allí. No perdamos más tiempo.